Aquí en el Club Náutico, la verdad que esto está explotado y bueno, Eduardo, quiero que me presentes, ¿quiénes te acompañan en este momento? Y bueno, obviamente, ¿qué hicieron hoy? Porque sabemos que trabajaron muchísimo también. Bueno, agradecido como siempre al canal que siempre nos acompañan. Y bueno, en este caso estamos con los chicos del beach volley, que como se sabe el beach es el deporte del Club Náutico, es la realidad. Así que bueno, ya no solo este año, sino años anteriores, ellos han sido partícipes y han jugado, y este año sobre todo se pusieron en la organización de torneos, y la verdad que de un primer momento tanto Lautaro como Juli acompañaron al club, y Edu, te damos una mano. Así que bueno, estamos llegando, creo, si no me equivoco, al último torneo. Entonces, bueno, me gustaba que bueno, ellos te pudieran contar algo de lo que vivieron en la temporada de Beach. Y bueno, por supuesto, siempre agradecido a toda la gente que se ha sumado, porque por lo general estos torneos son mixtos, o sea que participa tanto el hombre como la mujer y compartiendo cancha. Entonces, está bueno, es un poco la idea también del club, ¿no? Bueno, quiero que me cuenten alguno de ustedes, ¿no? ¿Cómo han vivido esta temporada? Los vimos un poquito ahí jugar. Esto de ser mixto también tiene, ¿no? Le da un poco más de sabor, por decirlo de alguna forma, al vóley. Bueno, ¿cómo lo han vivido ustedes? Bueno, primero arrancamos esta temporada con la intención de volver a juntar la vieja escuela, volver a arrimarse al Náutico, como dice Edu, tiempos antes, que el Náutico fue siempre del Beach. Y nada, de a poco, eran buscar fecha, buscar gente, volver a movernos, volver a conseguir premios en distintos lugares, y que nos fueran apoyando con la intención de, bueno, nosotros los representamos a través de la propaganda. Y nada, ir, esperar los fines de semana, ver cómo andaba el tiempo también, porque hay algunos torneos que no nos favoreció. Y bueno, incentivar a la gente al deporte, al pasar los fines de semana como en familia, por así decirlo. Bueno, eso es interesante que decís, porque digo, a pasar el fin de semana en familia, en el club, tener en cuenta que hay actividad en el club y nada, convocar a otros también a que hagan deporte, que también no es algo fundamental. Nosotros lo que hacemos es más que nada que la gente venga al club a disfrutar. Tratamos siempre de quedarnos en el club a la noche a prender el fuego, comer un asadito, tomar algo, viste, entre amigos, que está bueno el lugar, y siempre nos sentimos como siempre, como dice el lema, en casa, en familia. La verdad que impresionante, excelente lo que hacen los pibes, y que eso, que también lo hagan ellos, que son chicos jóvenes, que no, que impulsen un poco a otros, eso también está bueno. Por supuesto, eso es fundamental. La tranquilidad de uno de saber que está el club en condiciones de que ellos vengan, disfruten una noche hasta las horas que quieran, que la pasen bien, tranquilo, seguro, iluminado. O sea, esa es la idea del club. Entonces nosotros como club nos pusimos esa meta de acompañar y de mejorar las instalaciones, en una época, como te decía, difícil, muy difícil, pero que, bueno, esto hace que a uno le den ganas de seguir estando, porque sabes que hay un grupo que apoya. Entonces, está buenísimo, tanto en el vóley, en el beach vóley, como en el fútbol, como la parte, bueno, como te contaba, de la colonia, que seguramente ustedes ya habrán hablado, y bueno, todo lo que vamos sumando con el tenis, con la actividad ahora del evento que estamos preparando. Y bueno, la verdad que bien, contento, siempre pensando en seguir sumando cosas. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿qué pasa con el torneo? Digo, esta es lo último, falta un fin de semana más, ¿cómo salieron? No, este creo, pienso que llegamos al fin del verano. Marzo ya arrancamos en el Club Compañía nuevamente, todas las categorías, desde los más pequeños a los más grandes y adultos. Así que dijimos, vamos a cerrar un fin de todo movido un sábado, porque el domingo se nos complicaba por el partido. Así que vamos a ver si cerramos con un asadito, a ver si se suma gente. Muy bien, y nada, completo. Bueno, completo. De más que también nos acompañó Bernie todo el verano con clases de beach volley, sí, para incentivar la pretemporada, la gente que vuelve al deporte, porque que conste que hay mucha gente estudiando en la facultad o en la escuela también. Así que Bernie, que sí, hoy no pudo estar presente, pero también que nos incentivaba. Hay una continuidad un poco lo que es compañía, el indoor, el vóley indoor, que tiene actividad de muchas edades, de chiquititos hasta grandes. Entonces el verano
Está muy bueno porque se sigue moviendo el jugador y entonces es como una pretemporada, ¿viste? Como una pretemporada en la arena, que es bueno, y ahora llegó el momento nuevamente del indoor. Así que muy agradecido a toda la empresa, toda la firma, a todos los negocios que acompañaron a los chicos y que acompañaron al club. Así que agradecido, siempre invitándolo a que nos sigan dando una mano, que es bueno lo que estamos haciendo, incentivando el deporte, incentivando a la vida social, que en definitiva me parece que tenemos que hacer más que nunca hincapié en eso. Muchas gracias a ustedes.